Ya, entonces en esta segunda parte vamos a empezar con... Ah, perdón, se pega mi computador. A ¿quiere yo ver eso? Entonces, bueno, aquí, bueno, el mismo caso, el restaurante cocina en el plato está cocinado por un restaurante. Ya conversamos en un ejemplo anterior que la relación entre usuarios y restaurantes debería ser más bien NN, porque un usuario evalúa N restaurante y un restaurante puede estar evaluado por N usuarios, por distintos usuarios. Entonces debería ser más bien una relación NN acá. Lo mismo para los comentarios. Debe ser NN. Un usuario puede comentar N platos y un plato puede estar comentado por N usuario. Si para alguien aún es complicado este tema, podemos volver a comenzarlo. Pero lo que me pareció interesante es la decisión de Javier de crear una entidad comentarios para poner la fecha, porque hay esta duda de dónde ponemos la fecha del comentario. Simplemente comentar entonces que los atributos pueden describir las entidades, pero también pueden describir las relaciones. Entonces, en esta relación comenta, pueden totalmente agregar un atributo para indicar la fecha. Entonces, cuando un usuario comenta un plato, el comentario puede tener una fecha y debería también tener un texto, el texto del comentario. Entonces, a nivel de la relación comenta, pueden agregar la fecha y el comentario. Y lo mismo para la evaluación. Pueden poner la fecha y la nota entre 1 y 7, por ejemplo. Entonces, tener dos atributos en evaluar y dos atributos en comentar. Y en este caso ya no se necesita esta parte porque ya tienen toda la información a nivel de la relación comentar. Profesor, ¿Sí? en el caso que estamos viendo ahí, ¿es necesario poner alguna relación de comentarios con usuarios para saber el nombre, por ejemplo? Sí, de hecho, sí. Lo que había visto en el caso de Javier acá, si olvidamos la relación comentar, que está un poco como que duplica la idea con la entidad comentar. Ya. Olvidamos que Javier puso eso y nos enfocamos solamente en la entidad comentarios. Efectivamente, habría un problema. ¿Habría un problema? ¿Se puede tener una entidad comentarios y una fecha? Eventualmente podemos agregar incluso el texto aquí, el texto del comentario. Pero se puede Pero en todo relacionar con caso, usuarios, se puede hacer eso, eso, ¿no? eso. Sí. Podríamos totalmente crear una relación entre usuario y comentario. Y en realidad lo que habríamos hecho es dividir. En lugar de hacer simplemente una relación entre usuario y plato, agregamos una entidad intermedia que se llama comentario y los usuarios escriben comentarios y los comentarios se vinculan a los platos, que es un poco lo mismo, simplemente hemos agregado como que el comentario es como un concepto fuerte de nuestro problema y preferimos modelarlo como una entidad. Entonces, a veces aquí hay decisiones un poco subjetivas de si es mejor una relación simple o representarlo como una entidad. Depende un poco de cómo vamos a proyectar nuestra aplicación. Si la aplicación es muy orientado hacia los comentarios, hacia como el aspecto social, la discusión, puede ser relevante destacar el concepto de comentario y expresarlo como una entidad. Aquí las dos posibilidades eran posibles, entonces simplemente una relación o modelarlo como un comentario, pero en todo caso faltaría una relación entre la entidad de usuario y la entidad de comentario, porque si no, no tenemos manera de saber de quién es el comentario, de quién es un comentario particular. No sé si respondiera a la pregunta. Entonces, en todo caso, podemos ver la propuesta de Nicolás, que va a ser muy similar a la colección que voy a poner después, pero para ganar tiempo voy a mostrar eso. Espero que se ve bien.
que lo que me parece súper bien es que las cardinalidades también están correctas. O segundo restaurante cocina N platos, un plato está cocinado en un restaurante está evaluado por N usuario y un usuario puede evaluar N restaurante. Y como les decía, a nivel de la relación de evaluar, podemos agregar un dato con la fecha de la evaluación y el texto de la evaluación. También puso la relación pedir, que vamos a verlo en el caso siguiente. Entonces está diciendo que un usuario puede pedir en un restaurante puede recibir varios pedidos. Eventualmente eso. Aquí tal vez podríamos criticar un poco porque a menudo un pedido no es solamente una relación con el restaurante, es también una relación con el plato o incluso con varios platos porque podemos pedir varios platos al mismo tiempo. Entonces pedir, eventualmente podríamos ver cómo modelarlo mejor. Y aquí tal vez tiene sentido crear una entidad específica para los pedidos en lugar de simplemente una relación, porque la relación va a ser algo un poco complicado, un poco complejo en el sentido que tiene que combinar un usuario, un restaurante y eventualmente varios platos. Entonces sería una relación ternaria en este caso. Pero eso vamos a verlo en el caso siguiente. Y el comentar aquí también es bueno porque es N a N. Un usuario puede comentar N plato, un plato puede tener N comentario con el texto y la fecha. Entonces, si dejamos de lado, por ejemplo, la relación pedir, sería la corrección del caso 1.1b. Lo que me parece importante destacar en este ejercicio es la idea que una relación puede tener atributo. Y a veces aquí hay confusiones, a veces hay errores, los estudiantes pueden la fecha en usuario o en restaurante, o pueden el texto de la evaluación en usuario. Y en realidad es un error de modelamiento porque son datos que no describen un usuario, son datos que describen la relación entre un restaurante y un usuario. Entonces, son datos que no son específicas a un usuario. Un usuario puede evaluar de manera distinta distintos usuarios. Entonces, el texto y la fecha son atributos que describen la relación particular entre un restaurante y un usuario. Entonces, cuando el atributo tiene que ver un poco con los dos, tiene que ser un atributo de la relación. Entonces, eso a menudo es una fuente de error en los clientes. No sé si hay comentarios, preguntas sobre eso. Voy a copiar eso. No, ya se lo dije. Ya. Entonces, para seguir, les propongo ver el caso siguiente. Entonces es lo mismo, pueden guardar, de hecho pueden, voy a compartir, bueno, pueden verlo en Slack, pero pueden empezar con el modelo que propuso Nicolás. Pueden dejar de lado, por ejemplo, la relación pedir para ver cómo vamos a hacerlo después, pero pueden tomar como base todo el resto y pueden ver cómo abordar el caso de estudio 1C. Y en este caso de estudio queremos agregar información sobre los trabajadores, o sea, los que hacen los despachos. Y en particular, queremos guardar su nombre completo, su fecha de nacimiento, su fecha de contratación. Y queremos representar la idea que un trabajador puede ser responsable de uno o varios despachos. Y un despacho corresponde a un conjunto de platos pedidos por un mismo usuario en cierta fecha. O sea, ya se vuelve un poquito más complicado. Y aquí viene la idea de lo que mencionó alguien, no recuerdo el nombre, al inicio de la sesión, que cada entrega tiene un estado. Entonces puede ser en espera de validación por el restaurante, en preparación, en curso de entrega o recibido. Entonces voy a dejarle, no sé, 10 minutos para ver cómo pueden completar el modelo actual con la información que se solicita acá. Y quedo atento por cualquier duda que puedan tener. Voy a dejar de compartir un segundo simplemente para poner la conexión.
Y un último comentario. No olviden poner las carnalidades en en las relaciones. Vi unos ejemplos de cosas que me enviaron que estaba bien, pero no había las carnalidades. Y a veces son estos pequeños detalles que a veces provocan errores más complejas de resolver cuando implementamos la base de datos de verdad. El caso siguiente, el caso 1C, la complejidad tiene que ver con este concepto de despacho y de pedido y cómo vamos a modelar eso. Algo que es más simple, entre comillas, es cómo vamos a representar los trabajadores. Aquí creo que podemos tomar la base que vamos a representar los trabajadores como una entidad y de la misma manera van a tener un nombre, etcétera. Pero podemos representar esta información así. Y la parte complicada es, tiene que ver con los despachos y los pedidos.
Eventualmente algo que puede ayudarle, como puede ser un poco subjetivo a veces, las decisiones de qué es una entidad, qué no es una entidad, pueden pensar globalmente en qué contexto de aplicación estoy. Aquí se trata de una aplicación donde la gente va a pedir comida. Entonces, como si sienten que el tema de esta situación de despachar, pedir, es complicado, pueden pensar cuál es el foco de la aplicación. Y aquí claramente el foco de la aplicación es el tema de los pedidos. Que aunque no es algo tangible el pedido, puede ser relevante representarlo como una entidad. Y va a simplificar bastante la modelización, considerar que el pedido es un concepto y no simplemente una relación entre entidades. Eso tal vez es un poco subjetivo y viene con la experiencia, con la intuición, pero aquí una buena idea, en lugar de tener una relación pedir que puede ser compleja entre varias entidades, puede ser crear este concepto de pedidos y representarlo como una entidad. Entonces, lo mismo, si algunos de ustedes quieren compartir su modelo para conversarlo. Me pueden decir en el chat cuánto tiempo quieren para terminar o si están bloqueados. En todo caso, voy a ver el ejemplo de Javier. Gracias, Javier, por
enviarnos tu trabajo. Siempre es bueno para poder comentar algunas cosas. Pues aquí hay unos temas interesantes que ver. Entonces, Javier agregó una entidad despachos o pedidos. Podríamos preguntarnos si es lo mismo. Aquí mi español no es muy bueno, entonces tal vez no soy el mejor para poder diferenciar eso, pero okay. Hay una entidad aquí, pedidos, despachos, y está vinculado a los usuarios y a los trabajadores. Entonces, los trabajadores pueden entregar N despacho y un despacho es siempre un trabajador. Entonces, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con Javier que hay un único responsable por un pedido. Y un trabajador puede tener N despacho en el tiempo. Un despacho tiene efectivamente un estado, saber, bueno, había estos valores posibles, si está en preparación o terminado. El La Estado fecha de. también tenía la duda de si ponerlo en donde dice entregan como un atributo ahí, pero lo puse ¿Ya? ahí. Ah, ya. De hecho, sí. Podría ser en entrega o podría ser a nivel de pedido. Los dos están posibles acá. Porque puedes decir, no, es un atributo específico del pedido de saber si está entregado, en preparación o terminado. O también puedes decir que tiene que ver un poco con el trabajador, que eventualmente el trabajador tiene entrega por hacer. Conceptualmente, podemos preguntarnos si es en la relación o en la entidad. En práctica, vamos a ver a partir de las próximas semanas que en realidad da lo mismo. Específicamente en este caso, que lo pongas en la relación o acá, al final va a ser lo mismo, en este caso específico. Así que es una buena pregunta, pero finalmente los dos están posibles. Lo que es más interesante son estas dos cosas que pusiste acá, que así, aquí pusiste un atributo que es el usuario del pedido, como la persona que hizo el pedido. Eso hay que evitar de poner porque en realidad con la relación que ya pusiste aquí, ya tienes la información del usuario. La información del usuario está en esta, va a ser solamente acá. Entonces, cuando pones un atributo aquí, estás en realidad repitiendo una información que ya está almacenada o que ya está representada en esta parte, en esta entidad. Entiendo tu intuición de haber puesto eso, de haber puesto que efectivamente un pedido tiene un usuario y representarlo acá. Pero vamos a ver después que en realidad no es necesario e incluso queremos evitar de duplicar los datos en distintas partes del modelo. Entonces, los datos del usuario típicamente ya están representados acá, entonces no es útil volver a repetirlo acá. Entonces, ya sabemos que tal usuario pidió un despacho particular y puede pedir en el despacho y un despacho siempre tiene un usuario. Entonces, si conocemos el despacho, vamos a poder conocer cuál es el usuario que pidió este pedido. No es útil volver a repetirlo. Entonces, eso es un comentario de las dos cosas que quería comentar. Y la segunda cosa es eso, lista de platos, que tiene un poco que ver con la misma lógica, que no es útil volver a repetir una información que ya está representada acá. Pero aquí faltaría la relación entre el despacho y los platos. Porque aquí estaba bien. Pusiste la relación entre el usuario y el despacho, así que podemos encontrar quién es el usuario que hizo el pedido. Pero necesitamos una relación para explicitar cuáles son los platos del pedido. ¿Y cómo podríamos llamar esta relación? Podríamos llamarla, por ejemplo, contener o no sé si hay algo mejor, pero algo para indicar que los platos. Que algunos platos están involucrados o contenidos en este pedido. Y habría que definir cuál es la cardinalidad, las cardinalidades de esta relación. Típicamente, un pedido puede incluir un solo plato o n platos. Y eventualmente, un plato puede estar involucrado en uno o n
pedidos. Entonces, varias pe personas pueden pedir la pizza napolitana de tal restaurante en fechas distintas. Entonces, tendríamos una relación N a N entre los platos acá y los pedidos acá. Y estos dos atributos, usuario del pedido, habría que sacarlo porque ya tenemos la relación. Y lista de platos, también podemos sacarlo porque tendríamos esta relación acá. No sé si me siguieron. No sé si les parece, tal vez es poco intuitivo al inicio. Por debajo de eso hay algunas razones más técnicas, pero no quiero entrar demasiado en el detalle para no perderles. Simplemente como intuición para comenzarlo la próxima vez, cuando vamos a querer modelar base de datos, queremos evitar de duplicar ciertos datos, porque cuando duplicamos los datos en distintas partes, hay un riesgo de generar incoherencia en los datos, de tener un dato en una parte y dato en otra parte que no están actualizados al mismo tiempo. Entonces, actualizamos, por ejemplo, el número de teléfono del usuario en una parte y olvidamos actualizar el número de teléfono en otra parte. Entonces, hay una incoherencia. Queremos evitar eso. Entonces, para evitar eso, la idea es, tenemos los datos en una única parte, evitar de duplicar. Y también queremos evitar tener varios datos en el mismo atributo. O sea, aquí tenemos una lista de platos y vamos a ver que puede ser complicado manipular datos múltiples en un atributo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Queremos evitar tener listas. Y finalmente, ya tenemos un mecanismo para representar la relación entre los platos y los pedidos. No es necesario poner una lista porque con este formalismo podemos representar que existe una relación que permite saber cuál es la lista de plato sin tener que agregar un atributo. Espero haber sido más o menos claro. Pero si no, está todo bien, las calidades y todo. A ver si hay otros ejemplos. Veamos lo de. Bueno, sí, forman parte de. Exactamente, perfecto. Suelen. Y Nicolás. A ver. Voy a descargarlo, creo. Disculpen, estaba un poco lento el computador. Creo que es mucho para mi pequeño computador grabar y hacer cosas al mismo tiempo. No sé si aún me escuchan, tengo la duda. Sí. Ya, creo que está muriendo mi computador. En todo caso, creo que con el ejemplo que vimos de Javier, ya teníamos como una corrección del caso 1C. Definitivamente sí.
vamos a ver el ejemplo de Nicolás. Creo que no estaba demasiado complejo el modelo, no he podido abrirlo. Vamos a ver un último ejemplo y con eso vamos a terminar, creo. Es el ejemplo de Diego. Entonces, tenemos los restaurantes. Entonces, solamente un pequeño comentario de forma. Sé que por el uso de draw.io puede ser complicado a veces, pero simplemente mencionar que en el formalismo oficial como del modelo de esta relación no hay flechas, es simplemente una relación que que no tiene como una dirección. Entonces sé que por un tema de facilidad con draw.io se puede hacer así, pero simplemente en teoría no hay que considerar las flechas, simplemente una recta. Entonces, restaurantes, nombre, descripción, horario, ubicación, platos, cocina. Los clientes pueden comentar, pueden evaluar los restaurantes. También hay una relación compra. Aquí, por ejemplo, bueno, hay este tema con el tema de la compra. Los platos, los trabajadores retiran N platos. Entonces aquí hay un poquito más de comentarios, creo. Porque además, por ejemplo, hay una entidad vacía aquí. Hay una entidad pedido que está vacía. Entonces hay una idea de, hay que modelar algo de pedido, pero finalmente no tiene atributo esta entidad. En general, cuando tiene una entidad que no tiene atributo, es que hay algo raro en su modelo. Entonces bueno. Aquí hay algo también, los trabajadores despachan pedido, pero podríamos argumentar, creo que un pedido siempre está despachado por un solo trabajador. Podríamos simplificar un poco y decir que un pedido es simplemente un trabajador. Entonces, en lugar de NN sería N1 aquí. Y el pedido es el pedido que contiene platos y no es el trabajador que retira los platos. Creo que es más simple considerar que un conjunto de platos forma un pedido que procesar la información plato por plato. Sería un poco como el usuario pide varios platos y finalmente cada plato es un pedido distinto que el trabajador tiene que retirar. En general, como el trabajador viene a retirar el pedido completo que ya está en el package del restaurante y casi el trabajador no se preocupa mucho de cuáles son los platos adentro del pedido. Él tiene el pedido y el detalle y la suma final, pero es como un solo paquete. Entonces podemos argumentar que tal vez tiene más sentido decir que son los pedidos que contienen los platos más que los trabajadores que vienen a retirar los platos. Eventualmente me equivoco y también funciona así, pero eventualmente este modelo puede generar como ciertas cosas más complejas después si lo modelamos así. Pero podríamos ver qué pasa si realmente lo implementamos y ver concretamente si es más simple o más complicado con esta manera de hacer. Pero en todo caso, si hay una entidad pedido, hay que hacer algo con eso. No puedes dejar el vacío aquí. Entonces, mi sugerencia es vincularlo a plato y eventualmente el pedido puede tener el atributo que vimos de estado del pedido y fecha del pedido, por ejemplo. Y el pedido también debería estar vinculado a cliente, en este caso. Y si está vinculado a cliente, no tiene sentido esta relación de compra entre un restaurante y un cliente, porque es el pedido que va a formalizar la relación entre el cliente y el restaurante. De cierta forma, vamos a representar la información así. Un cliente hace un pedido, este pedido está vinculado a un trabajador, perdón, el cliente está vinculado a un pedido, el pedido falta esta relación de que el pedido está vinculado a ciertos platos y los platos siempre pertenecen a un solo restaurante. Entonces, si conocemos los platos, también podemos conocer cuál es el restaurante que hizo donde se hizo la compra. Entonces, podríamos conocer que existe una relación entre el cliente y el restaurante porque podemos saber su pedido,
sus platos y a través de sus platos podemos conocer el restaurante. O sea, ya tenemos un camino que permite vincular la relación entre el cliente y el restaurante. Y sería como duplicar la información, representar la relación directa entre el cliente y el restaurante. No sé si me siguen. Aquí puede ser un poquito complejo por el momento. O sea, aquí había un tema de cardinalidad y unas discusiones sobre cuáles son las entidades y cuáles son las relaciones entre entidades. ¿Y qué pasa? Bueno, si modelamos solamente la relación de compra entre cliente y restaurante, el problema de eso es que no podemos saber cuáles son los platos que pidió el cliente. Porque vamos a saber, ya, el cliente pidió en la pizzería... La pizzería no sé qué. Pero con la pizzería, esta pizzería puede hacer varios platos. Entonces no sabemos qué plato pidió realmente. Aquí tenemos un problema con este modelo que no podemos saber los platos que pidió el cliente. Simplemente sabemos que hizo una compra en el restaurante. Y por otro lado, sabemos que un trabajador hizo un despacho con ciertos platos, pero no vamos a saber a qué cliente hay que despachar estos platos, por ejemplo. Entonces necesitamos vincular pedido a cliente, pedido a platos, y con eso estaríamos bien. No sé si hay comentarios sobre eso. Ahí me quedó un poco más claro, profe. Gracias. Ya. Entonces propongo terminar aquí. Había dicho que terminamos a las 12:30. Lo que les propongo, si quieren practicar un poco... Quedaba el último caso en el documento para terminar con eso. Entonces queda el caso de estudio 1D, donde la idea es modelar que además en la aplicación queremos poder visualizar cuando el trabajador está haciendo la entrega. Entonces, cuando un despacho está en curso de entrega, queremos poder ver dónde está el trabajador. Entonces, queremos almacenar la ubicación GPS de un pedido, del despacho, para ver si se acerca de nuestra casa porque tenemos hambre. Entonces, les dejo pensar un poco en eso. Eventualmente, podemos volver a corregirlo en la próxima sesión. Para seguir con eso. El viernes que viene no vamos a tener sesión síncrona. Entonces simplemente voy a dejarle este caso de estudio y me pueden enviar su imagen y lo podemos conversarlo por Slack para corregir, ver los errores. Si quieren más ejercicio, también puedo enviarle un ejercicio adicional para que puedan practicar. Pero este viernes no tendríamos sesión síncrona, simplemente preguntas sobre estos ejercicios. Y volvemos a conectarnos el próximo miércoles a las 10. Eso sería todo para hoy. Así que eso, les deseo un buen día. Me quedo un poco por si acaso hay preguntas particulares. Y nos vemos la próxima semana. Perfecto. Profe, ¿sí? Una cosa pequeña, profe. Sí. ¿Las pruebas van a ser con papel y lápiz? O sea, ¿papel y lápiz o en el computador? Sí, con papel y lápiz. Y eso, solamente con papel y lápiz. Ah, ya, ok. Vamos a hacer actividades prácticas y vamos a programar mucho y hacer consultas SQL, programando, etc. Pero no, en las pruebas no voy a evaluar eso. Así que porque sé que algunos de ustedes están con computadores antiguos, entonces puede generar un poco de estrés de tener que evaluar una actividad así. Así que prefiero, da igual si lo hacemos en papel. Eso. Profesor, una pregunta, sí. No me quedó muy claro, el viernes tenemos clase. Este viernes oficialmente hay un, bueno, los viernes en general hay un bloque disponible, pero no voy a ocuparlo cada semana, entonces, por sesión síncrona me refiero, entonces a menudo voy a dejarle
ejercicios que hacer de forma autónoma. Y voy a dejar este bloque disponible para aquellos que quieren hacerme preguntas y hacer como un trabajo más individualizado, hablar más específicamente de un problema que tienen. Así que en general los viernes no vamos a tener clase, excepto cuando digo que hay clase. Los viernes vamos también a hacer las pruebas, ¿no? Los viernes. Y las clases en general van a ser solamente los miércoles. Eso. Okay. Muchas gracias, profe. Vale. Me quedo un poco para algo más y si no, que tengan un buen día. Voy a dejar de parar. Chao, profe. Chao, nos vemos.